Es un día muy especial para mí, pero lo que pasa es que es mi primera vez de presentar un libro que he escrito, porque es la primera vez que escribo un libro. Y bueno, aunque aquí hay algunos amigos que han tenido mucho que ver en que yo pudiera terminar de escribir este libro, pero bueno, para mí es un día de celebración, de celebrar que realmente es posible cumplir los sueños y que es posible recuperar quién uno es y que es posible todo lo que uno se proponga. Cada día me encuentro personas que cuando vienen a mi consulta y me cuentan cómo están, me veo a mí misma hace 10 años, hace 5 años, y cuando les miro y me empiezan a contar sus sueños, me empiezan a contar lo que querrían hacer, el cambio que quieren hacer en su vida, dónde se encuentran, veo que se encuentran atrapados, que se encuentran infelices y sobre todo que se encuentran desconocedores del ser tan grande que yo estoy viendo que tengo delante. Y bueno, pues, ¿por qué escribí este libro? Pues os voy a contar un poco la historia del libro y os voy a contar un poco también la historia de mi vida. Este libro lo empecé hace 10 años, cuando yo descubrí la alimentación macrobiótica. Yo vivía en un pueblo en las afueras de Madrid y me dedicaba a cuidar a mis hijos, pues porque en aquel momento pues eran pequeñitos y pues estaba haciendo de mami, tenía solamente al mayor. Y un día vi en la panadería del pueblo donde yo vivía un cartel y ponía alimentación energética, un centro de terapias alternativas, energía femenina, y bueno, pues convencí a un par de amigas y a mi hermana que ahí había que ir, era en Aranjuez. Tenemos que ir, tenemos que ir. Y realmente ese día se pusieron enfrente muchísimas esfinges para no poder ir a aquel sitio. Y bueno, llegamos a casa de una amiga, surgió una problemática, empezamos a hablar, pero yo sentía que a ese sitio había que ir y que a esa conferencia y que a esa charla había que ir. Y entonces, por más que todo se ponía en contra, yo que sí, que tenemos que ir, las organicé a todas, porque una era la que llevaba el coche, conseguimos llegar allí, conseguimos llegar a la conferencia. Y en esta conferencia empezaron a hablar de la energía de una coliflor, de la energía de un bocadillo de chorizo y de la energía femenina, la energía del útero, del ciclo menstrual. Y bueno, yo ya había hecho varias terapias, porque cuando nació mi hijo, ante la expectativa de tener que cuidar de otro ser, se puso de manifiesto mi gran huérfana interior, que era una niña que no había a lo mejor tenido todo el amor que había necesitado, y de pronto tenía no solo que cuidar de esa pobre huérfana que tenía adelante un bebé que no sabía qué hacer con él, sino además que la vida de ese bebé dependía de lo que esa pobre inexperta hiciese. Y entonces la situación me superó y me vi sola. Y pues empecé a buscar ayuda. Y me apunté a unos talleres de psicología, un taller de autoayuda, donde unas psicólogas llevaban una serie de dinámicas para ver un poco lo que había. Y ahí empezó mi camino un poco espiritual, mi búsqueda, a raíz de esta pequeña depresión. Y bueno, pues fue el primero de los pasos de un camino que empezó cuando fui a este taller y quise ir a aprender esa energía de la que hablaban, de las coliflores y de la comida, que bueno, yo había estado intentando estudiar la carrera de físicas, no la terminé, pero sabía lo que era la energía y entendía que evidentemente en la comida podía haber una energía. Cuando fui a aquel taller y entendí lo que era el yin y lo que era el yang, yo sentí la sensación de que detrás de todo eso había una verdad y que en todo lo que me estaban contando había un sentido común. Y bueno, fue como un, no sé si os ha pasado alguna vez, de sentir una inyección de energía de pronto un día y saber que eso que está pasando es algo importante que lo va a cambiar todo. Bueno, pues este fue el día que fui a este taller. Y bueno, pues ahí empezó una serie de años en los que estudié muchísimo, leí un montón de libros de nutrición, todo lo que había, Olga Cuevas, Michio Kushi, todo lo que había. Me apunté a unos cursos de macrobiótica y vi un montón de películas. Y bueno, pues hoy en día tenemos los vídeos de Mindalia. En aquel momento no estaba Mindalia, pero sí que había algunas películas.
Y bueno, pues una de ellas era la película Y tú qué sabes, también vi El secreto, luego una muy bonita que se llama Home, que habla sobre el planeta Tierra, otra que habla de la hora 11, de todo lo que es un poco el desastre planetario energético que tenemos montado con nuestra manera de vivir, nuestra civilización. Y hubo un momento en el cual yo estaba como un volcán lleno de un montón de conocimientos que a mí me estaban haciendo cambiar mi vida. Bueno, como ya sabéis, si me habéis visto en vídeos, pues tenía un principio de fibromialgia diagnosticada, tenía el colon irritable, tenía fuertes migrañas con aura y jaquecas, y la verdad que mi estado de ánimo normalmente era o eufórico o depresivo, es decir, más bien lo que se viene a diagnosticar como un trastorno bipolar, y la verdad es que no estaba siendo muy feliz. Tenía la columna que se me estaba torciendo. Y bueno, pues en los cursos nos enseñaron cómo era el exceso de proteína animal que el cuerpo no puede asimilar, lo va deteriorando porque afecta en el ADN. La cuestión es que yo me convertí en una bomba de conocimientos que había yo, y además yo unía unos a otros. Yo estudiaba algo sobre el planeta y lo unía a lo del yin y el yang. Estudiaba algo de psicología y le encontraba el sentido con las emociones de los órganos. Es decir, desde muy pequeña siempre he investigado todo muy a fondo y he tenido la capacidad de unir unas cosas con otras que a lo mejor no tienen nada que ver. Entonces, bueno, en este libro es un mix raro porque no es un libro de alimentación al uso, donde cuento cómo que hay que comer. Y dietas, sino que realmente cuento lo que la alimentación hace en nuestro cerebro, lo que la alimentación puede hacer con nuestro campo electromagnético, con nuestra energía y lo que a nivel cuántico eso implica a la hora de convertirnos en creadores de nuestra vida y de poder realmente tomar las riendas del ser que somos. Realmente estamos conectados entre el cielo y la tierra. Somos una especie de conciencia que materializa en un planeta llamado Tierra y que gracias al astro más cercano, que es el Sol, tenemos una misión, un propósito de la conciencia aquí. Independientemente de que cada uno tiene los suyos, que como alma, por su transgeneracional, ha venido a trabajar determinadas cosas para superarse, luego tenemos el sentido y el propósito planetario, que es convertir este mundo en un sitio feliz, en un sitio donde se pueda vivir con amor, donde la vida prospere y no mengüe, como está ocurriendo ahora con muchas especies. Y ese propósito planetario se conecta con el tuyo propio cuando tú estás en tu ser y cuando tú estás en tu centro. Bueno, pues este libro yo estaba toda llena de bomba de sabiduría y de pronto descubrí el Sungazing. No sé si habéis oído hablar de él. Es una técnica que consiste en mirar al sol. Y se empieza mirando al sol la media hora antes de que se ponga o la media hora justo después de que amanezca. En esa media hora el sol no nos hace daño a los ojos, pero sí entra desde la retina e impacta en nuestra glándula pineal y genera algo. Entonces yo empecé a hacer el Sungazing este todos los días y cada día vas aumentando medio minuto el tiempo que miras al sol. Y aparte de notar muchísima más claridad, muchísima más felicidad, muchísima más alegría, un día se me iluminó la idea de que tenía que escribir un libro con todo lo que yo sabía, ponerlo todo junto y darle un sentido a todo ello, pero junto. No por un lado el secreto, por otro lado la macrobiótica, por otro lado la energía, por otro lado el planeta y el medio ambiente, sino todo junto. Y bueno, ha hecho falta 10 años para que este libro tomara forma, no porque sea muy gordo, porque lo leéis en dos viajes de tren, es facilito, sino porque el libro habla de un proceso que ha durado 10 años. Este proceso que empezó cuando yo fui a esta primera clase de macrobiótica, llegué a mi casa, tiré todo lo que había en las estanterías y empecé a investigar y empecé a sanarme, pues tenía que terminar en que yo lograra dejar de ser bipolar, vivir cada uno de los días de mi vida con felicidad, con alegría, con propósito, sanar todas mis relaciones familiares, personales, con amigos e incluso lograr vivir de mi propósito de vida al punto de que cada uno de los días de mi vida ahora mismo son felices, son plenos. Y bueno, desde que me levanto hasta que me acuesto estoy agradeciendo estar en este planeta. No siempre fue así, ¿vale? El libro,
empieza, les voy a leer una frase, breve historia de mi tiempo. Me remonto a todo lo que yo he vivido de niña y todo lo que a mí me rechinaba de esta sociedad en la que estamos, porque el libro también contiene unas pinceladas de crítica. Y aquí digo, yo no soy de aquí y sospecho que en un sentido tú tampoco. Desde muy pequeña me sentía ya extraña y diferente. ¿Te ha pasado eso también a ti? Bien temprano empecé a rebelarme contra aquellas cosas que normalmente se daban por sentadas, pero que no entendía por carecer de lógica y sentido. Nunca comprendí, por ejemplo, el hecho de que hubiera algo denominado paro cuando veía personas trabajando demasiadas horas. Para mí era claro que si algunas personas no tenían posibilidad de trabajar y aportar su energía a la sociedad, evidentemente se estaba perdiendo su contribución y en consecuencia otros tendrían que trabajar por dos. Bueno, esto solo es una de las cosas que yo de muy pequeña no entendía. Como esta había un montón de cosas. Y bueno, pues ha sido necesario una continua lucha interior entre tratar de encajar en el mundo, dejando todo aquello que yo era de pequeña, intentando ajustarme a moldes, y la rebeldía interior, por otro lado, de ese ser, intentando que yo fuera yo, que yo fuera feliz y que buscara la plenitud en cada uno de mis días y rebelándome contra todo lo que yo no sentía que me estaba haciendo feliz en ese momento. De alguna manera, tengo una parte de mi niña interior o de mi alma o de mi ser muy conectado. Y no me ha sido fácil una cosa que hacemos todos. Yo empecé a escribir mi primer cuento con 4 años. Yo no sabía que había escrito este cuento porque lo olvidé. Y un día mi hermana me dio un papelito y yo tenía 4 años, según aprendí a leer y a escribir en el colegio, pues se llamaba El Patito Viajero. Y entonces era un cuento del Patito Viajero con dibujo e ilustración incluida. Y luego pues estuve durante toda mi adolescencia escribiendo todo lo que me pasaba, escribía historias, inventaba historias. Siempre que en el colegio mandaban una redacción, había que leer la que había hecho yo, porque siempre tenía algo especial, dejaba a todo el mundo un poco como transformados, ¿no? Como con ganas de saber más. También me gustaba cantar y me gustaba bailar, y yo pues quería ser actriz. Entonces, de niños somos soñadores. Soñamos con ser astronautas, soñamos con hacer algo que cambie el mundo, soñamos con que vamos a aportar algo y que vamos a ser auténticos y disfrutamos de cada momento. El niño no dice mañana aprobaré la carrera y seré feliz, no. El niño hoy estoy en la consulta del médico y lo voy a vivir plenamente jugando con estas dos bolitas que me acabo de encontrar. Perdemos esa capacidad a lo largo de nuestra vida de disfrutar el aquí y el ahora en base a algo. Y nos vamos desconectando del corazón cada vez que tomamos una decisión con la mente. Entonces, bueno, yo de pequeña era muy soñadora, creaba realidades, como la realidad que vivía no me llenaba, yo creaba otras y otras y otras. Y ahí pues salió la escritora. Después en la adolescencia salió la rebelde. Y es que queríamos cambiar el mundo. Y entonces me rebelaba por todo. Y cada vez que me ponían una norma, yo intentaba a ver si esa norma era real, tenía coherencia, y si no, a ver si la podía cambiar. Y luego cuando llegas al adulto y te encuentras con no se puede, esto no es posible, esto es muy difícil, esta palabra que usamos tanto, y hoy muchas personas han usado la palabra no puedo para no estar aquí hoy conmigo. No es una palabra que me guste, porque yo creo que querer es poder y que cuando uno quiere hacer algo no hay nada que se lo pueda impedir. Entonces la respuesta es, tengo algo mejor que hacer, perfecto, somos libres y no pasa nada. Pero estamos demasiado acostumbrados a justificarnos, a hablar como alguien que no es libre de su vida y de su tiempo. Con este no puedo, que decimos continuamente, estamos diciendo que haríamos una cosa, pero que tenemos que hacer otra. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene desde que de niños queremos bailar, pero tenemos que estudiar. Queremos ir a una escuela con ganas de aprender, pero nos aburren contándonos algo que no nos interesa. Queremos trabajar de escritores, pero nos metemos a funcionarios porque hay que pagar una hipoteca. Es decir, nos pasamos desgraciadamente toda la vida asumiendo que no se pueden un montón de cosas y con ese no puedo, no puedo, no puedo, vamos organizando la vida con la mente. Y bueno, el mensaje de este libro es que sí se puede. Lo único que hay que hacer es ir para allá,
y no desistir. Dar un paso y luego otro y luego otro. Y puedes hacer 20.000 cambios a la izquierda, a la derecha, puedes dejar un camino porque no te sirve e intentar otro, pero nunca renunciar a seguir hacia adelante avanzando hacia nuestro sueño. Porque si dejamos el sueño, ¿en qué se convierte la vida? Que vendemos nuestros sueños por unos pocos euros y por una seguridad cuando la vida es constante y continuo cambio. Hay un experimento que hicieron en un laboratorio con unos ratones, y a ver si os lo puedo contar y lo recuerdo bien. Los ponían a nadar y en un momento dado de que estaban, o sea, los tiraban al agua y los ratones se ahogaban. Entonces intentaban nadar y en un momento dado les ponían una tabla y a otros los dejaban ahogarse casi. Y al final se demostró que los que habían estado más tiempo sin encontrar la tabla y sin lograr lo que querían se rendían mucho antes que los que tenían la experiencia de que había tabla. Los que tenían la experiencia de que iba a haber una tabla aguantaban el doble nadando. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no sueltas la esperanza de que tu sueño está ahí, vas a estar mucho más tiempo tratando de ser tú y tratando de persistir y tratando de estar ahí. Pero si renuncias al sueño, ya no te queda nada por lo que vivir ni nada por lo que luchar. Entonces, pues bueno, esta niña que escribía, luego dejó de escribir, dejó de cantar, dejó de bailar, dejó de hacer todo lo que le gustaba y trató de encajar en la sociedad. Y la verdad es que a mí me ha sido muy difícil. Yo no sé vosotros, pero todos los días veo gente que se ha rendido. Veo gente que vive la vida con una cara de tristeza, como si no mereciera la pena, que gruñe por tonterías, que a una cosita que le ha pasado le da una importancia enorme, y cuando realmente tú pones en perspectiva lo que es tu vida, surge realmente lo que es importante. Por ejemplo, si ahora os dicen que tenéis un año de vida, vosotros haríais una lista con todo lo que no habéis hecho. Pues irme a ver lo de Harry Potter con mis hijos. Pues quiero irme a no sé dónde a ver tal playa. Pues quiero donar dinero a los animales o nadar con delfines. Hay unas prioridades. Ahora decimos, bueno, pues ahora te llaman y te queda un mes. Las prioridades cambian. Ya no te importa tanto ir a ver a Harry Potter o ir a una playa o ir a algún sitio, sino que realmente dices, voy a escribir a todos mis seres queridos todo lo importantes que han sido por mí, voy a grabar un vídeo para explicarles a mis hijos o a mis hermanos o a las personas que amo quién he sido, cómo he vivido. Si luego dices, bueno, te queda una semana, ya las prioridades cambian. Y si sigues haciendo este ejercicio y dices, ahora te queda un día, ahí empiezas a vivir ese día consciente de cada hora. Y ahí te levantas y subes la persiana y miras el sol del amanecer y abres tu ventana y ves el aire y ves ese árbol y escuchas en los pájaros. Y miras a tu gato o a tu hijo o a tu pareja y le dices te quiero, porque es el último día. Y si ya te vas a la última hora, y os recomiendo que hagáis este ejercicio, esta meditación, te vas a la última hora de vida y os aseguro que en esa última hora de vida estás tú, con tu alma, con tu ser, mirándote de frente y diciendo, bueno, hasta aquí. Y ahí sí que evalúas realmente todo lo que has hecho con el tiempo que tenías, que era un regalo y que realmente lo dejamos pasar porque siempre hay algo después, algo mañana, algo que debería hacer. Y bueno, pues mi mensaje en este libro es que si vivimos cada día con propósito, si le damos a cada día un significado que realmente conecte con nuestro corazón, ya independientemente de que en el libro cuento, cuando comes alimentos de la tierra y del cielo, os contaba lo del sun gazing, porque cuando tú miras al sol, la glándula pineal conecta con la estrella.
Y el Sol es el responsable de que en este planeta haya vida. Y el Sol es una estrella que trae un mensaje de la conciencia a este planeta para que realicemos un proyecto como humanidad para la conciencia. Porque en realidad somos una conciencia que viene, genera un cuerpo, vive una vida. Si esa vida sirve, perfecto. Si no, da igual, hay otra y otra y otra. Y al universo le da lo mismo lo que hagas con tu pequeña vida. Pero un montón de vidas conscientes pueden hacer que la conciencia evolucione y que este planeta se transforme. Entonces, el Sol nos da ese propósito. Y mirando al Sol es muy fácil conectarse, como me pasó a mí. Empecé a escribir el libro y en un viaje de tren de Ciempozuelos a Madrid salieron 15 páginas como si fuera escritura automática, como si me hubieran poseído el bolígrafo y no podía parar de escribir. Y luego llegué al metro y como el universo es muy mágico, como cuento aquí con la cuántica también, que hablo un poquito de cuántica, pues en el metro me encontré con justamente de todos los vagones de metro, de todos los papeles que ponen, había uno del primo de mi madre que es escritor, que es Víctor Ruiz Iriarte, y fue un escritor famoso aquí en Madrid hace muchos años. Entonces justo ese día que había empezado mi libro, me encontré en el metro con una señal, y es que tu primo, Víctor Ruiz Iriarte, era escritor, y tú vienes de una estirpe de escritores, entonces tu libro un día saldrá, y no habrá que hacer nada para que esté ahí, simplemente lo escribes. Esa fue una señal, y otra señal fue que cuando llegué a la escuela donde yo estudiaba macrobiótica, escuela de vida, el profesor del que yo había aprendido gran parte de lo que sé, también le habían pedido que escribiera un libro. Y entonces fue como ya dos señales y el Sol. Entonces del Sol cogemos esa información de nuestro propósito de vida, que nos entra a través de los ojos, conecta con el cerebro y con todo nuestro sistema hormonal y tiene una gran repercusión en nuestra salud. Porque si tú estás en misión y en propósito de vida, vas a estar sano, vas a estar pleno y vas a estar feliz. No es posible vivir una vida sana, plena y feliz si no estás en tu propósito de vida. Porque no estás siendo el ser que has venido a ser. Y en este plano todo o evoluciona o involuciona. Y luego tenemos la otra parte, que es la de esta conciencia extraterrestre, como yo me he sentido muchas veces, y me imagino que muchos de vosotros también, que viene aquí a un planeta llamado Tierra a descubrir los mares, las ballenas, los delfines, los otros humanos, los compañeros y la vida aquí. Y para eso tenemos que anclarnos a Tierra y tenemos que entrar en el planeta. Y la manera que yo he descubierto a través de la alimentación de entrar al planeta y de enraizarnos y de conectar con la vida y con nuestra energía para que entre por el canal central y se conecte arriba y podamos vibrar realmente con un campo electromagnético potente del ser que somos es la alimentación. Entonces es muy diferente tomar alimentos que salen del planeta que tomar alimentos procesados porque no tienen información de vida. Esto ya lo he contado en muchos vídeos, pero una almendra, una semilla, tienen un programa completo para desarrollar una experiencia de vida. Y una almendra es un bosque, es un almendro que un día dará almendras, que serán otros árboles, y un día ese pequeño almendro será un bosque de almendras que darán más almendras. Entonces, más allá de que sea un hidrato de carbono con grasas y proteínas, que nos han contado en el laboratorio, esa almendra tiene un ADN con un programa para desarrollar una vida. Exactamente igual que esa almendra, cada uno de vosotros tenéis en el ADN un programa que tiene que ver con vuestro padre, con vuestra madre, con vuestro transgeneracional, con vuestras bisabuelas, con los antepasados, con todo lo que pasó en tu clan, y tú eres ese héroe que ha elegido coger un trocito de misión y decir, venga, yo voy a lograr esto por todos vosotros. Y de pronto nos rendimos, nos educan como que no somos especiales. Este es el cántico a la mediocridad del sistema educativo. Hay que no brillar, luego están las envidias, que es uno de los grandes males. Cuando una persona no está en lo maravillosa que es, envidia la luz y el brillo de los demás. Y entonces eso genera miedo de que la envidia te va a atacar o te va a hacer daño. Y entonces mejor no brillar. ¿Y quién soy yo para brillar? Y resulta que es que todos somos únicos. Todos tenemos un programa único, unos dones únicos. Todos hemos venido como héroes de nuestro transgeneracional a lograr algo y a lograr nuestro mayor potencial. Y sin embargo, vendemos todo eso para vivir una vida en el día de la marmota
repetir, entrar en un sistema modo zombie, enfermarnos y morir. Y hoy día, si puede ser enchufado a una máquina de quimioterapia, mejor. Más dinero para el sistema. Porque al final es todo, se mueve por un poco el tema económico. De todas formas, todo esto se puede cambiar. Ahora, ¿hasta qué punto compensa vender tantos sueños, vender el medio ambiente, los animales, los niños, la vida, por unos pocos euros? Bueno, pues mi mensaje es que se puede. Yo, muchas personas cuando les he contado que había escrito un libro, me han dicho, ah, pero eso es muy difícil, ¿no? Las editoriales es súper difícil que te editen un libro, ¿no? Y bueno, como esto, es súper difícil ser actriz, es súper difícil montar tu propio negocio, es súper difícil ser tú mismo, o sea, es muy difícil cualquier cosa que no sea, ¿qué? Trabajar por cuenta ajena vendiendo tu tiempo por dinero, de manera que está pensado que el dinero que vas a ganar no te va a dar para crecer, sino para sobrevivir. Y pues no fue difícil. Os quiero contar que hay un amigo aquí que fue el culpable de que este libro esté ahí, que es Óscar. Y él se me adelantó, le conozco de hace 10 años cuando yo empecé con la macrobiótica y él hace también coaching cuántico y muchas cosas para cambiar este mundo. Y pues vi que había escrito un libro y hablé con él y me presentó al editor y quedamos para tomar un té y le interesó mi idea y bueno, pues aquí está el libro. Luego también os quiero agradecer a todos, a Mindalia, que también ha hecho posible que yo pudiera escribir este libro, porque si Mindalia no hubiera apoyado mi propósito de vida de expandir estos conocimientos, y no sé si sabéis que un buen día, hola, un buen día dije, ya harta de intentar y tantos noes, pues miré así y dije, bueno, si queréis que expanda esto, ponémelo fácil. No voy a ponerme a hacer marketing, ni voy a hacer nada. Y entonces pues apareció Tony y me dijo, ¿puedo ir a grabarte? Y le dije, sí, sí, ¿cómo no? Y bueno, pues ahí empezó. Entonces Mindalia tiene gran responsabilidad, Jorge también, que ha creído en mí desde el principio, otros amigos como Javier, que es escritor, que también es un ejemplo de poder hacer lo que a uno le gusta, Carlos, que lleva conmigo desde el principio, Cristina y bueno, y todos los demás que habéis pasado por consultas o vais a pasar, que habéis venido a mis eventos, todos habéis puesto un granito de arena para que yo creyera en mí misma. Y luego está también mi hijo Miguel, que está allí, que el pobre, pues bueno, ha habido noches cuando estaba escribiendo este libro que se han tenido que hacer la cena, que ellos, como viven el momento, ellos estaban allí disfrutando de su sábado o de su domingo. Y a las 12 de la noche ya noto que tengo hambre, que no puedo más, estoy allí con el ordenador y miro y ni se han acordado de hacer la cena ni de cenar y los pobres, era como, bueno, no estoy, este fin de semana no existo, tengo que terminar el libro. Entonces, pues bueno, también quería dar las gracias a Editorial Mestas, que Raúl, mi editor, no ha podido venir. Fue un feeling especial, o sea, fue de estas cosas que te empiezan a hablar de números, te empiezan a hablar y dices, mira, es que me da igual. Te acabo de mirar a los ojos y he sentido que sí, y que vamos para adelante, y que lo demás que me da igual. Que yo lo que quiero es que se sepa, y si puede ayudar a personas con fibromialgia, a personas que estén deprimidas, a madres divorciadas que estén solas intentando desarrollar una carrera profesional con dos niños, a madres casadas también que estén en el mismo sitio, a personas que se hayan sentido desubicadas en el sistema, que no hayan encontrado su sitio en el mundo, El hecho de seguir los consejos que propongo en el libro, empezar a llenar de sentido cada uno de los días de tu vida, empezar a creer en ti, hacer un pacto coherente de voy a por ti y voy a estar contigo. Y si hacéis esta meditación que os he contado de ir acortando el tiempo, os vais a dar cuenta que en esa última hora estamos con nosotros mismos. Y es realmente el ser humano del que hemos venido a hacernos cargo, nosotros. Podemos compartir, podemos dar vida, podemos hacer muchas cosas, pero realmente a la persona con la que nos hemos comprometido a ser, a desarrollar su propósito, a desarrollar su misión, a hacerla feliz y a llevarla a la máxima expansión de lo que pueda llegar, siempre que sea disfrutándolo, claro, es a nosotros mismos. Y sin embargo,
pues muchas veces nos postergamos, nos posponemos por quedar bien con el de fuera, por obtener amor de fuera. ¿Y por qué intentamos obtener amor de fuera? Porque no hay amor dentro. ¿Pero por qué no hay amor dentro? Pues no nos educan con amor. Nuestros padres pasaron una época muy dura, y en este país con la guerra civil fue muy duro, pero es que en otros países ha habido también situaciones muy duras. O sea, venimos de unos transgeneracionales, de una humanidad en la que no se conoce ninguna memoria de una civilización plena y feliz. Si no ha habido guerras, ha habido luchas. Si no ha habido hambre, la peste, siempre lucha, lucha, lucha. Entonces, no tenemos en el transgeneracional esa fuerza como para creer que este puede ser un planeta feliz. Entonces venimos aquí, empezamos a luchar por sobrevivir, a repetir más de lo mismo, y no nos planteamos que si realmente nos conectamos y le damos un propósito a la vida importante, esto puede cambiar y que está en nuestras manos, pero en la de cada uno de nosotros, el cambiar el sitio en el que estamos con nuestra energía y brillando. Y luego pues el sistema nada, nos educa en plan de eres pequeñito, no vales, no brilles, no te ven los profesores. Muchas veces nuestros padres tampoco nos han visto porque tampoco los han visto a ellos. Y luego es que una persona que se vive como alguien pequeño, empequeñecido, mediocre y apagado, no ve el brillo que tiene delante a lo mejor en su hijo, en su hermana, en su sobrino o en su prima, porque no podemos ver fuera lo que no tenemos dentro, y buscamos el amor fuera porque realmente no nos hemos parado a mirarnos, a ver qué ser somos, a reconocernos profundamente con nuestros defectos, con nuestra sombra, nuestro lado oscuro, y con nuestros dones y con nuestros dharmas que hemos venido a desarrollar. Entonces estamos con un desconocido, que somos nosotros, funcionando en automático, repitiendo lo que asumimos de niños que era lo que había que hacer. Y en el momento que no nos planteamos hacer un cambio, una revolución y una transformación interior y transgredir todo lo que nos dijeron, nos quedamos en la zona de confort. Y hay dos maneras de vivir la vida. A través de la mente. La mente es un dispositivo que está muy bien para sobrevivir en un planeta siendo el más inteligente, porque está enfocada en lo negativo la mente. La mente está enfocada, de pronto veo moverse unas hojas y es que viene un depredador. De pronto veo que va a llover y me refugio. De pronto veo que escasea la comida y busco otra zona. Es decir, la mente siempre se enfoca mucho en lo negativo, porque es una herramienta para salvarnos. Sin embargo, el corazón no tiene esa función. La única función, cuando hablo del corazón, me refiero al alma, a la conciencia, a esa voz interior, a ese sentir que tenemos todos dentro, que a veces lo tenemos callado por la mente, pero otras veces no. Otras veces oímos su vocecilla y estamos así como retorcidos, como quiero hacer esto, pero es que la mente me está diciendo que haga aquello. Y yo veo gente que va así por la vida. O sea, el corazón quiere ir a un lado, la mente te está diciendo otra cosa, y lo triste es que el mundo está como está porque normalmente gana la mente, porque nos han educado activando la mente y minimizando el sentimiento, porque en los colegios no hay educación emocional, porque parece que está mal visto llorar, reír o abrazarse. Entonces es chucu 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 chucu, esto es muy fácil de programar. Entonces, esta mente nos mantiene ahí enfocados en lo negativo. Y sin embargo el corazón es el que siente y sabe lo que quiere y lo que le va bien a tu alma. Y lo mismo, el corazón te dice, deja el trabajo y vete a Ibiza. Y lo mismo, dejas el trabajo y te vas a Ibiza. Y entonces se te cae el mundo abajo, te quedas sin dinero, te deja tu novio, no encuentras trabajo. O sea, sales de tu zona de confort. De pronto te ves allí en Ibiza con una decisión que tomaste desde el guerrero de voy a cambiar mi vida, y entonces se te desestructura quién eras y sales de tu zona de confort y te ves en pelotas en mitad del mundo diciendo Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué es lo que hacemos? Uy, espera, me vuelvo. O seguimos.
La cuestión es que cuando das este salto y te vas a Ibiza o a donde sea, o pegas este cambio que nos da tanto miedo, que la mente dice no, 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 cuando tú das este paso y este cambio, al salir de la zona de confort, ese yo chiquitito y mediocre que estaba así diciendo no puedo, no puedo, de pronto hace ¡vum! Y desarrollas una serie de habilidades y una serie de cosas que no sabías que tenías, y es cuando creces. Es como la oruga, cuando se mete en el capullo y sale en una crisis terrible y sale volando. Si no nos atrevemos a dar ese paso porque la mente no nos deja, no va a pasar todo ese terremoto en la vida y no va a cambiar nada. Y por eso muchas personas están en más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y el alma se va enfermando, y con ella el cuerpo. Entonces engordamos, entonces tenemos problema de hipotiroidismo, entonces tenemos depresión, entonces nos pasa de todo. Y da igual lo que comas, da igual que hagas macrobiótica, que hagas una dieta Duncan, da igual. Lo que tienes que hacer es ser tú, y en ese momento ya da igual si tienes un Michelin, dos, o te quedas perfecto. Lo que importa es que estás siendo tú mismo. Y normalmente no hacemos lo que sí hay que hacer. Y es que esta mente cansina, que está chucu chucu, no lo hagas, no lo hagas, quiere mandar, y el corazón, y nos estamos diseñados. Y además estamos diseñados así la mayoría de las veces la gente normal, porque los ricos, los multimillonarios, estos no. Estos tú les dices A o B, y un multimillonario te dirá las dos. Por eso les va bien. Pero el resto de las personas decimos, lo hago, no lo hago, ¿sabes? Y lo que hay que hacer es coger esa mente y decirle, espera, tranquila, me acabas de contar todos los peligros, vale. Ahora, esto es lo que quiero, ¿vale? Ahora te vas a poner en que esto que quiero no es negociable, no podemos vivir sin ello, es prioridad máxima, y genera un plan, genera una estrategia. Para eso la mente sí es buena. Entonces, ¿por qué no la ponemos al servicio del corazón? Y si no podemos irnos a Ibiza mañana y generarlo, buscamos un amigo en Ibiza, o buscamos un plan B, C, D, o nos traemos Ibiza aquí. Lo que yo hice, en mi caso, no es que sea una valiente, no, a mí es que no me quedó otra. O sea, llegó a un punto tal que me dijeron, no te lo vamos a poner fácil, no vas a tener otra opción que hacer lo que has venido a hacer y que ser tú misma. Y quizá la voz de mi alma era muy fuerte, pero yo no encajaba. Yo, en el momento que me metía en algo que no era para mí, yo me sentía morir, entraba en crisis y me volvía bipolar. Entonces, en el momento que me puse a ser yo misma, con todas las consecuencias, pasaron muchas cosas. Perdí trabajos, me quedé sin dinero, tuve que pedir ayuda, el ego de yo puedo se bajó, salió la humildad, salió el poder pedir ayuda, salió la vulnerabilidad, y en la vulnerabilidad es donde está la verdadera fortaleza. Porque desde la vulnerabilidad de no tener que demostrar nada, es cuando está el ser siendo quien has venido a ser. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero bueno, pues todo este cambio de vida, y de verdad que os puedo contar que yo no era feliz, yo me creía que era un error, que había venido aquí por error, que había sido un fallo de mi madre, pues como muchos que venimos aquí por un embarazo no deseado. Y que yo, no sé, que por algún error extraño había caído en este planeta, pero yo era alienígena total y que yo no tenía aquí ninguna posibilidad. Y sin embargo ahora me siento una consciencia que ha venido a un planeta con un propósito, con una misión. Todos los días veo a personas que les cambio el chip, les digo cosas que dicen esto no lo había visto así, y que les brillan los ojos y que pueden hacer un cambio. Y luego también veo otros que no se atreven, pero que están queriéndolo. Y bueno, pues deciros eso, que el libro lo he escrito porque he hecho un cambio en 12 años muy fuerte de vida. Ahora mismo me siento muy feliz por haberlo escrito. Y bueno, lo único que quiero es que se expandan los conocimientos que yo aprendí y que pueda ayudar a muchas personas a cambiar su vida. Y yo creo que nada más. ¿Tenéis alguna pregunta?
Pues nada más, quería deciros que si en algún momento habéis querido cambiar vuestra vida, si en algún momento habéis sentido que tenéis un propósito mayor, que no es el de estar aquí viviendo un día tras otro, un día tras otro, y que vuestra vida carece de un propósito profundo, que os conectéis de verdad con vuestro corazón, que abracéis a vuestro niño interior, porque realmente lo más duro es haber venido a un mundo en el cual no se nos ha visto desde pequeños, no se nos ha entrenado para brillar, no se nos ha entrenado para dar lo mejor de nosotros mismos a los demás, para compartir desde el amor, para confiar en la vida, para confiar en el amor y en los demás, sino para protegernos de los demás, para desconfiar de todo, para temer, para asegurarnos un lugar en un mundo hostil. Otra de las cosas que cuento en el libro, lo del tema del paro. O sea, realmente hay como una estrategia para llevarnos al miedo y para que nos quedemos grises viviendo desde el miedo. Entonces, realmente lo que hay que enfrentar es este miedo. Y la única herramienta para enfrentar el miedo es el valor. Es ir para adelante y decir, bueno, pues voy para allá y lo hago. Realmente, si nos quedamos en el miedo, lo único que va a ocurrir es que no vamos nunca a salir de esa zona de confort en la que se supone que estamos a salvo. Y realmente es que la factura que pagamos no se ve a lo largo de toda la vida, se ve cuando acaba tu vida. Y entonces te das cuenta de que todo lo que querías hacer y no hiciste se ha quedado ahí. Y os imagináis lo fuerte que puede ser si de pronto un día te encuentras con la persona que podías haber sido y la miras cara a cara y ves todo lo que no hiciste, todo lo que no te atreviste por miedo. ¿Y realmente creéis que el miedo es un buen compañero de vida como para viaje? O sea, la vida es un viaje. El alma viene aquí a vivir una experiencia y para el alma esto es un juego. Al alma le da igual lo que a ti te pase. Tu vida es muy pequeña en la grandiosidad del mundo. Sin embargo, tu vida puede cambiar a un montón de personas y puede marcar la diferencia. Pero ¿os imagináis ese momento de llegar al final de tus días y darte cuenta de que no has hecho nada de lo que querías hacer? ¿De todas esas decisiones que tomaste por el miedo? Y lo escucho todos los días. Me gustaría hacer esto, pero cada vez que decimos pero, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Muy bien. Si haces lo que quieres, hay peligro. Vamos a elaborar un plan. Vamos a hacer estrategias para que si pasa A, B, C, D o E, yo tenga opciones. O a lo mejor lo que podemos hacer es simplemente empezar a ser quien realmente somos desde el lugar donde estamos, con todas las consecuencias. Y tengo personas que hacen tarot y tienen una gran intuición. Es que no quiero que lo sepan en el trabajo. Tengo profesores que están viniendo a consulta conmigo. Es que en el trabajo tengo que hacer las cosas así. Es que no se puede porque el sistema... ¿Os imagináis que de pronto todo el mundo que queremos cambiar hiciéramos simplemente una cosa? Un taller de meditación en colegios, un taller de amor, algo de manera altruista, que todo el mundo decidiera hacer una pequeña cosa en su entorno que marcara la diferencia. Pequeñita, un día a la semana, una hora a la semana, colaborar para que la energía cambie. Y que de pronto esta funcionaria que en el trabajo no ha dicho nada para que no la miren raro, de pronto llega allí y dice, vengo de un taller de empoderamiento, vengo feliz, voy a cambiar mi despacho, planto unas flores y se pone a atender a todo el mundo con una sonrisa y diciéndole, mirándole a los ojos y diciéndole, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Os imagináis si cada uno de nosotros le da la importancia y el valor a la vida que tiene cada uno de los días de nuestra vida, como si fuera el último, como si fuera esa última hora? ¿Os imagináis cómo se transformaría el mundo? Y que es difícil, es complicado, es un proceso largo, es instantáneo.
Es como los peces cuando van nadando, no sé si sabéis que los peces van nadando por el mar y a lo mejor van, no sé, 1000 peces. Y de pronto aparece una señal de tiburón lejísimos. Instantáneamente hacen plin todos a la vez. Aparece una corriente con comida, plin. No necesitan que realmente nadie les marque, no se desacompasan, no son como nosotros que vamos en el metro y nos chocamos. Llegamos a estar tan metidos en la burbuja de zombie que viene otro ser humano y no le vemos, ¿no? Cuando estás despierto, ves todo, estás en el momento, no hay error. Y todo es perfecto, y todo ocurre, y todo cae donde tiene que caer. Cuando cocinas, ¿y qué proporción? Tú dices, voy a hacer una bebida con 4 porciones iguales de verdura, y coges 4 zanahorias, un trozo de cebolla, un trozo de coliflor, y cuando lo mides, dices, ¡guau!, he cogido un bol de cada cosa. Este es realmente la sabiduría del cuerpo. La mente se pone a medir, saca el metro, calcula, dice, espérate, aquí hay un óvalo, voy a calcular el área y lo voy a multiplicar, y tarda una hora para hacer una crema con las proporciones. Entonces yo, por ejemplo, en mis clases de cocina siempre les digo, ¿y qué medida y qué proporción? Les digo, no, siente las zanahorias, ¿qué quieres hacer? Porque luego pasa que te pones con la receta y 2 cucharadas de sal, 2 de harina, 3 de no sé qué, y todo al pie. Pero resulta que no te quedaba vinagre de manzana y usas el de umeboshi, que resulta que en vez de ácido es salado. Y la mente eso se le ha olvidado, porque está tan metida en las proporciones y te queda salado. Pero si tú estás de manera orgánica interactuando y creando, eso no pasa. Por eso Mozart creó la música que creó, por eso hay libros maravillosos que se escribieron, por eso Miguel Ángel pintó lo que pintó y por eso somos grandiosos como especie, porque tenemos una parte creativa que se conecta al momento presente y ahí no hay error. Entonces, ¿os imagináis si de pronto todo el mundo toma la decisión de cambiar desde dentro, de quererse, de darle valor a esa hora de vida? Que no es una hora, que presuponemos que son muchas más, pero no lo sabemos. Entonces, de pronto le damos valor a cada uno de nuestros días como si fuese el último y empezamos a vivir la vida con esa intensidad, desde por la mañana hasta por la noche, y con ese amor hacia nosotros mismos y hacia afuera. Pues no sería difícil generar un cambio. Realmente el cambio vendría por sí solo. Porque realmente millones de cosas que estamos sosteniendo con nuestro estado zombie dejarían de sostenerse, porque no tienen sentido. En los talleres, por ejemplo, de autoliderazgo que yo iba, era muy curioso porque cómo te entrenan a estar así, ¿no? En el momento presente. Y se abría la sala y había que sentarse en 1 minuto y medio, 100 personas. ¿Cómo se sientan 100 personas en 1 minuto y medio? Bueno, pues los más rápidos tienen que pasar los primeros, después los que van más lentos y los últimos los más lentos. Los que han entrado primero van a los sitios de más lejos porque corren más y yo he llegado a ver cosas de montones de personas hechas, todo el mundo consciente, todo el mundo presente, que dices, es que se puede. ¿No habéis visto la película de la hormiga? La hormiga que cuando van todas, las langostas les quitan la comida, porque son poderosas, y las hormigas son chiquititas, pero son muchas. Cuando son conscientes de su poder, una a una, cuando se unen, es cuando realmente vencen a las langostas. Entonces estamos adormecidos, estamos desestimando nuestro poder, y estamos depositando el poder fuera a los demás, en plan de, ¿me quieren? ¿Me van a querer si hago esto? ¿No me van a querer si hago lo otro? ¿Me van a juzgar? ¿Estoy siendo buena? Vamos a ver. ¿Es que seré mala si no hago esto? Vamos a ver. Tú sabes si eres buena. Tú sabes si quieres a tu madre o a tu primo o a quien sea. ¿Necesitas realmente cuestionarte si le quieres o no para decirle, oye, mira, te quiero mucho, pero quiero hacer esto hoy? No sé, quizás si dijéramos más te quiero, no tendríamos que justificar tantos no puedo, no puedo, no puedo, y hacer tantas cosas para agradar a los demás, y estaríamos todos tan conectados que con una mirada se entiende que era lo perfecto. Entonces, bueno, pues eso, con el hemisferio izquierdo, con la parte mental, no podemos vivir la vida, porque va a buscar siempre lo que está mal, va a buscar peligros, va a buscar cosas posibles que me puedan atacar. Y con la parte derecha, es con la que nos colocamos en el presente, miramos a los ojos a alguien y esto hace ¡pua!
No sé si habéis hecho este ejercicio. Poner música, mirar a alguien a los ojos y estás mirándote a ti mismo. Estás viendo un alma que como tú ha venido a un planeta, que como tú es la primera vez, está intentando aprender a vivir aquí, intentando ser feliz, intentando aprender a descubrir quién es y diciendo, bueno, pues a ver si lo logro y que no puedan conmigo el mundo. Y bueno, no voy a decir que es fácil, pero creo que es el desafío que nos hemos pedido venir a enfrentar, los que estamos aquí ahora, y creo que podemos. Y bueno, pues nada más. En el libro os cuento también cómo la alimentación, hay un tipo de alimentación en concreto que ayuda a trabajar al cerebro con las dos partes igual y equilibra esto. Y cuando esto se equilibra, entra la parte creativa y todo eso que la mente ve tan difícil se vuelve fácil. Y como está la parte emocional, nos resulta imposible traicionar al corazón. Y bueno, pues nada más. Deciros que la causa de muerte más importante que hay ahora mismo es la muerte por infarto y es porque el corazón se rompe. Y corrupción, que es lo que vemos fuera, significa corazón roto. Y creo que si hay corrupción en el mundo es porque en el fondo tenemos todos el corazón roto. Así que os deseo que os queráis mucho, que sintáis mucho amor por vosotros, para que podáis descubrir que cuando realmente te quieres, todo lo de fuera se vuelve un camino suave y todo el mundo te quiere y todo se vuelve maravilloso y merece la pena vivir por eso. Nada más.